Señor sugerente, lamentable un accidente que ha ocurrido hace un instante. Sí, muy buenas tardes. Lamentable hecho, de verdad, por un irresponsable conductor que después de haber hecho esta fechoría se ha tenido que dar la fuga. Y ojalá podamos caer con el responsable, porque no puede ser posible que se cobre dos vidas. En este caso, contamos ya con la señora Paulina, de 62 años, quien ha fallecido en el acto, y un herido que ha sido trasladado por el SAMU y custodiado por nuestros serenos, ¿no?, al Hospital Víctor Ramos Guardia. ¿En qué circunstancias se habría dado esto? Al parecer estaban cruzando, el vehículo venía en toda velocidad, entonces logró colisionar con ellos, ¿no? ¿Estas personas son de la zona? ¿De qué parte? Son de la zona. Hay referencias de que habían bajado a tomar su chocolatada, luego de ello estaban retornando a su domicilio, y es lo que ha pasado este lamentable accidente. ¿Al cruzar la pista? Al cruzar la pista. Bueno, en esta zona siempre hay accidentes de tránsito. Sí, pues, en todo caso, nosotros solicitamos a nuestra comisaría, a lo que son de tránsito, responsables de la zona, para poder estar monitoreando este punto, ya que es álgido, ¿no? El cruce a Chavín, usted sabe que es una pendiente de bajada, y yo creo que ahí hay que poner una brigada, en todo caso, para monitorear, para no lamentar estos hechos, ¿no?